Bienvenido a un nuevo video. Muchísimas gracias por estar aquí un día más conmigo. El día de hoy me vas a acompañar a hacer varias actividades que tengo pendientes aquí en casa. Sobre todo hoy quiero lavar los baños a profundidad porque ya tiene como una semana que no los... Bueno, las regaderas tienen como 15 días o 3 semanas que no las he lavado. Entonces ya les urge una lavada, o sea, siempre les doy como una limpiada así por encimita, pero pues no, se ocupa la escobita, lavarle bien, lavar las paredes. Entonces eso es lo que voy a hacer ahorita. Y también quiero hacer como una limpieza general en casa, o sea, a profundidad van a ser los baños, lo demás va a ser algo general. Y lavar ropa, pero sí son varias cosas. Ahorita ya es tarde, ya casi es hora de comer, pero quiero ahorita apurarme a hacer los dos baños de aquí arriba para ya bajarme a servir la comida, comer y ya terminar. Bueno, seguirle, porque seguro yo planeo hoy estar terminando como a eso de las 6 de la tarde para salirme con Luan a jugar e ir a correr, porque ya me urge hacer ejercicio. En el video pasado les comentaba eso. Yo tenía ya previsto, pendiente, hacer la decoración del cuarto de Luan, pero tengo otras cosas más importantes que hacer antes, por eso lo estoy posponiendo. Perdónenme que lo estoy posponiendo un poco, pero sí lo voy a hacer. Ya tengo todo para hacerlo, casi todo. Hay unas manualidades que no he hecho, por eso lo estoy posponiendo, porque tengo que dedicarle tiempo a hacer esas manualidades. Entonces, pues primero lo primero, y ya estoy, me bañé y me puse ropa de deportiva, porque pues miren, traigo esta playerita para hacer ejercicio y un pants. No me he puesto tenis porque no me gusta andar haciendo las labores domésticas en tenis. No sé por qué. Me los pongo y hasta que me voy a salir a correr como que me acaloro. O no sé, me siento apretada. Entonces ahorita vamos a comenzar con la lavada de los baños. Y les muestro ahorita. Yo creo que se los voy a poner muy en cámara rápida porque pues... eso ya saben cómo lo hago. Ya hay un video de eso, se los voy a dejar por aquí, por si quieren ir a verlo. Y aquí, como pueden ver, lo primero que voy a hacer es quitar esta cortina y la voy a voltear, porque la vez pasada que lavé el baño no puse las cortinas y la puso mi esposo, pero la puso al revés. Y en todos estos días que pasaron, que fueron como 20, nunca la volteó. Ya saben, que le pides algo a tu esposo y bueno, pasan siglos. Pero ya lo hice y me puse también a limpiar bien las paredes porque en uno de los días que llovió fuerte, la ventana no estaba bien cerrada y entró el agua y parecía que la pared le habían quedado como esas marquitas como chorreaditas de agua y no me gustaban. Entonces ya me puse a darle bien bien una limpiada a todas las paredes. Aprovechando que ya había limpiado esa, pues también me di la vuelta por todas las paredes y ya las limpié a la perfección para que esas marquitas pues ya no se vean y se vea todo como que más limpio, porque ya saben que hay veces que hay una cosita que aunque todo esté súper limpio, si algo está como que desordenado o hay alguna marca fea, pues hace que todo nuestro trabajo ni se luzca. Y miren, aquí no me había dado cuenta que se ve un poquito el cuarto de Luan y ahí se ve que ya le compramos su cesto para la ropa sucia. Lo compré por Amazon, me costó 198 pesos y me gustó mucho el diseño que tiene. Que mi idea era comprar uno como uno tejido como tipo de mimbre, que también se le podía hacer una carita, pero están súper caros los de mimbre. Y dije, bueno, mejor compro este que sí me gusta. Y de todas maneras, si ya después puedo comprar el otro, este ya lo dejo pues para guardar juguetes o algo así. Y también me dio la tarea de limpiar este balcón que nada más estaba, lo voy a limpiar y no lo hacía. Y era solo darle una barridita porque tenía como que mucho polvo. Para este balcón tengo muchas ideas, pero pues primeramente Dios, se podrán hacer en algún momento. Y ya me seguí haciendo toda la limpieza de la parte de arriba, barrar y trapear para que pues ya quedara limpio aquí y poder continuar en la parte de abajo.
Y miren, aquí les estaba mostrando que ya mi bebé se había quedado dormido en su siesta de la tarde. Según ese día íbamos a salir a caminar, pero se quedó súper dormido y empezó a llover. Entonces, pues ya dije, bueno, voy a aprovechar y termino el aseo porque yo pensaba pausarlo, pero aproveché su siesta para ya tener lista toda la limpieza. Y pues al final ese día no se logró lo que yo pensaba ese día empezar con el ejercicio. Pero bueno, primero lo primero, terminamos de recoger sus juguetes y limpié muy bien toda esta planta. Me encanta verlo dormir, de verdad, que se me hace súper chistoso. Agarra unas posturas tan graciosas para dormir. Aquí estaba trapeando esa parte y iba a esperar a que se seque para poder volver a poner el taburete. Aquí también les muestro que yo de esta forma quito como que las manchas de los baños, porque luego queda como marcada la línea hasta donde llega el agua y con una piedra pómez yo tallo bien esas partes y de esta forma pues ya no se ven esa línea que no me gusta porque se empieza a ver como amarilla. Entonces yo siempre la quito, esto lo hago como que, pues cada vez que veo que se empieza a notar, le tallo. De hecho, en la cámara ni se nota porque realmente es muy poco de que siempre lo hago. Casi no le quedan esas marcas. Y ya me vine a darle la limpieza a este baño porque los de arriba ya los tenía listos. De hecho, por Instagram, el día, esto fue el miércoles pasado, les estuve mostrando que hice la limpieza de todos los baños. Ahí estoy un poquito más activa por Instagram por si gustan ir a seguirme. Hola, ayer ya no le seguí grabando, pues ya se hizo de noche. Lo último que les mostré fue que lavé el baño de aquí abajo. Y buenos días. Se despertó mi nene, pero les decía, hoy la casa no está sucia, porque pues ayer limpié. Ya, mi amor. La lechuza. Ajá. Voy a platicarles un ratito. Ayer pues ya no les pude terminar de grabar. Hice todavía algunas cosas más. Lavé ropa, cenamos, todavía levanté. Y hoy en la mañana me desperté temprano, me fui a correr. Porque hoy día 1, hoy es 14 de julio me parece. Y entonces dije, no importa que sea jueves, no importa que no sea inicio de mes, yo hoy voy a comenzar a hacer ejercicio. Y lo digo aquí porque digo, ya definitivamente tengo que aplicarme. Entonces, mi propósito ahorita es hacerlo durante 28 días seguidos por lo menos. Irme a correr desde aquí hasta entrar al fraccionamiento y de regreso, que alrededor me hago en tiempo unos 20, 15, 20 minutos y me voy corriendo. Hoy me tardé como media hora porque caminé, corrí, porque pues tengo que otra vez agarrar condición. Entonces voy a hacerlo así y me puse también una meta de sentadillas y ahí le voy a ir metiendo como que diferentes ejercicios. Mi esposo dice que nos turnemos, que un día se salga él y un día yo para cuadrar, que alguien se quede con el bebé. Entonces, no sé muy bien todavía cómo va a funcionar, pero de que tengo que hacer ejercicio, tener por lo menos algo de actividad física, ya, sí lo tengo que hacer. Porque, bueno, en el video pasado les mostré que de verdad me hace falta bajar de peso y para no sentirme pesada, no sentir que mis rodillas me molesten. Y estar saludable, más que nada, porque mi tendencia o mi herencia por parte de mi familia es que me pueda enfermar de diabetes, de hipertensión. Entonces, es algo que no quiero que pase. Y más que nada, por salud y por sentirme bien, sentirme a gusto, pues tengo que cuidarme. Y aparte, pues para darle una mamá de calidad a Luana. Entonces, pues eso es lo que tengo que hacer. Ahorita vamos a comer apenas. De hecho, voy a hacer huevo con papa. No me voy a complicar porque no, ya me hace falta ir al súper. No tengo jitomate, no tengo muchas cosas que necesito. Entonces, mi amor.
¿Ya no quieres? Ay, le quité el pantalón porque está haciendo bastante calor. De hecho, yo estaba con manga larga, pero me fui a cambiar porque de verdad muero de calor. Y les tengo aquí presumiendo mis flores que me trajo mi esposo. De esas veces que llegan con flores sin ningún motivo y es como que, ay, te vuelves a enamorar. Pues así me sentí cuando me llegaron. Me llegó con flores mi esposo, la verdad que se siente muy bonito. También se siente muy bonito cuando me dice, no, 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 yo lo hago, tú quédate acostada. Es la misma sensación que cuando te llegan flores. Así me siento. Entonces, cada vez que me dice eso es como que, ah, y lo veo así como que, wow. Yo creo que a todas nos pasa. Y ahorita voy a poner a lavar los trastes. Porque todavía no tengo mucha hambre, pues Luan todavía está adormilado y tengo trastes que lavar. Pero también quiero enseñarles unos productos que compramos para que la cocina sea a prueba de Luan. Entonces les quiero mostrar, ya puse algunos. Unos son para las puertas de los gabinetes, porque esos no nos funcionaron en los cajones. Y compramos otros para los cajones y doblar ropa, ir como que a recoger ahí arriba, tender la cama, que... Que bueno, se va a volver a extender, pero no es lo mismo acostarte en una cama extendida que arregladita y que huela así a suavitel rico. Entonces me van a acompañar a eso y espero que este video pues les motive como que a estar a gusto en su casita. Yo de verdad, hoy que está limpio relativamente, solamente tengo trastes que lavar ahorita, me siento bien, me siento a gusto, sin presiones, y eso es muy rico. Claro que también se debe a que anoche nos despedimos de la vida fat cenando tacos. Entonces, por eso anoche ya no tuve tanto trabajo porque pues no hice la cena, no lavé trastes. Entonces, ahorita ya solo tengo lo del desayuno, pero bueno, ya se me acumuló. Ahorita vamos a hacer eso y los voy a tener aquí acompañándome. Pues sigan viendo. Bye. Y miren, acabo de subir este video. También estoy viendo acá. Estaba viendo otros videos, pero me regresó a mi canal, quién sabe por qué. Y bueno, el piso está trapeado, está limpio. Obvio están los juguetes de Luan, porque pues está jugando. Y está bailando también. Siempre que escucha música, baila. Mi nene. Y espero que este video les guste. Si no les gustan estos videos, así como arreglándome de maquillaje igual, díganme. Pues se me hace que es pues otra opción de contenido que también puedo tener. De hecho, estaba pensando en... espérenme, déjenme voltear la cámara para esto. Y lo que estaba por decirles es que no sé qué hacer. A mí me gusta mucho el nombre del canal porque siento que se refiere no solo a mi persona, sino a todo lo que pasa en mi hogar, mi familia. Por eso es el nombre. Cuidado, mi vida.
Y sobre todo porque pienso en las cosas que queremos hacer aquí en casa, las transformaciones, y porque es algo que me apasiona muchísimo, todo lo que tenga que ver con transformaciones del hogar y decoración, me encanta, realmente es algo que me fascina. Por eso el canal va enfocado como que en primer lugar a todo lo relacionado a la casa, al hogar. Pero, digo, no sé, pues también hay cosas de mí que van a pasar en este canal porque pues es mío. Entonces, no sé si estaba pensando ponerle Suri en casa Eva o lo dejo así y ya, X, que el mundo ruede. Ayúdenme a pensarlo, déjenme sus comentarios, ¿qué opinan? Así me voy a dar cuenta también si ven el video completo, ¿vale? Y bueno, ahora sí vamos a hacerlo de ponerle los seguros. O más bien, poner esta cocina a prueba de Luan. Vamos a poner la cocina a prueba de Luan. ¡Bravo! Y miren, les voy a dejar el link en la caja de descripción, pero compré estos seguritos que están muy padres, sobre todo para las puertas, no tanto para los cajones, porque, bueno, no sé el caso de ustedes, pero en mis cajones no funcionaron, se despegaban porque necesitan como que el grosor pues del cajón sea como plano. No sé cómo explicárselos aquí directamente. Ahorita a ver si les puedo mostrar. Pero estos yo se los recomiendo más como para puertas, no tanto para los cajones. Y para los cajones compré estos. Déjenmelo ahora. Es como un cinturoncito, así. O sea, esto se pega en el cajón y en el otro extremo. En mi caso es en otro gabinete. Y ya se abrocha y se desabrocha, así. Se abre y cabría el dedito del niño si anda ahí jalando. Y quizás con mucha fuerza, no sé si se botaría, la verdad, no lo he intentado. Hasta el momento nos ha funcionado bien. Pero vamos a usarlos. Y estos funcionan como imanes, queda pegado en la puerta y este queda pegado en la parte de arriba del gabinete. Entonces está este así pegado y este cuando se cierra la puerta entra así y acá atrás se atora. Entonces cuando se jala la puerta ya no se abre y el pegamento es muy resistente. Entonces este viene así y trae esta pieza. Se los explico aquí porque la verdad que en el instructivo, bueno, venía en inglés, yo no lo entendí muy bien. Y como que de todas maneras tuvimos que buscar un video para entenderle. Entonces, este es la guía. Este tú lo vas a guiar, es tu guía para la altura de donde lo tienes que pegar. Y este va arriba. Entonces, esto va a ser tu guía, así. Tanto para dónde pegas en la puerta y dónde pegas en el gabinete. Así, entonces lo vamos a hacer ahorita. A ver, espero que de ahí se pueda ver bien. No lo quiero bajar porque miren, acá viene el destroyer. Entonces ya está, este sí la guía. Entonces digamos que esto ustedes lo van a ver así. Digamos, esto van a ver donde se pega en la puerta y acá adentro en el gabinete. Ok, y aquí por dentro les decía que este va en la puerta, así, y mi gabinete tiene esta como pestañita. Entonces, vamos a medir también aquí donde lo voy a pegar, esto de aquí arriba, o sea, el segurito. Esto va a ir aquí, si ¿sí se ve? Sí, este va aquí y este otro va aquí en la puerta, así. ¿Sale? Entonces, voy a pegar primero este aquí con fuerza y ahora vamos a pegar el de acá, que este va a quedar como aquí. Lo que hago es que le quito la protección ya para pegarlo y lo voy a pegar no tan fuerte para asegurarme que sí quede bien ahí. No, debe ir un poquito más abajo.
Ok, ahí ya necesitas un imán. Entonces lo único que haces es que muevas el imán y se escucha un clic. Ahí está. Ya se abrió. ¿Ya ven? Ahí está. Ahí está. Ya quedó. Ahí lo que ustedes pueden hacer es ponerle un sticker o algo como para saber dónde. La llave trae esta pieza que tú igual trae cinta doble cara y tú le apegas en donde tú quieras y ahí le pones la llave. Y así ya no se te pierde. Entonces está súper bien. Entonces ahora voy a poner el de estos dos cajones. Hacer aquí así. Entonces hay que procurar que esté bien limpia esta zona. Y a ver, ya tengo esta abierta, entonces nada más voy a medirle aquí un poquito. Voy a procurar que quede a la misma altura de la otra. Este trato de jalarlo bien para que pues quede lo más apretado posible. Que sea menos probable que se abra el cajón. Aunque miren, igual se abre un poco. Igual este. Pero ya no le cabe la mano completa. Listo. Listo. Y listo. Muy bien. Y aquí pues ya me subí a arreglar la cama, a dejar como que todo bien en orden. Para pues que no esté el tiradero, porque no sé a ustedes, pero a mí me choca subir a acostarme y que la cama esté toda tirada, o sea, con un montón de cosas, no me gusta. Y también me vine a guardar en su lugar la ropa de Luan, porque ya estaba dobladita y todo, pero me faltaba guardarla. Y miren, ya no les grabé cuando hice varias cosas aquí, porque... pues di de cenar, dormí a mi bebé, luego se despertó, etc. Pero ya lavé ropa y estaba hacia la lavadora. Estos me faltan lavarlos porque ya tengo lleno el tendedero. Ya lavé la funda de la bañera de Luan. Aquí tengo remojando ropa de Luan que está manchadita. La remojé en 4 litros de agua. Puse una medida de oxiclin de este. Les voy a dejar en la descripción del video el link. Puse este y no tiene cloro, entonces dejé remojando ahí la ropa de Luan. Dice que se tiene que dejar de 1 a 6 horas, pues la voy a dejar toda la noche. Y me falta lavar este. Pero este sí ya lo voy a hacer mañana. Y aquí tengo tendida toda la ropa de Luan, hasta su osito que salió bien limpiecito. Y lavé también su trapeador, miren, ya lo tengo ahí escurriendo, y también la bandeja, ya la tengo aquí escurriendo. Y hasta lavé el capó este de una carriola de bastón que tiene Luan, también lo lavé. Pues ya lavé varias cosas. Y yo creo que aquí en la lavandería ya es lo que voy a hacer, es lo único que voy a hacer hoy. Y así está acá en la cocina. Pasamos por aquel florero mientras cenábamos. Pero miren, ya está todo el tiradero aquí. Y acá también, algo así. Entonces también me voy a poner a recogerlo. Porque pues no, no me puedo ir a dormir si está todo esto así. Qué incomodidad. Y ya pues me puse a recoger todo, mi esposo se subió a dormir a Luan porque le dije, ¿sabes qué? No me duermo tranquila y al otro día amanezco de malas en pensar que tengo que limpiar todo eso y como que despierto sin ganas de hacer el desayuno si tengo todo tirado. Entonces así esta es una forma de motivarme tanto de despertar temprano y decir, ay, no tengo cosas de limpieza que hacer,
Así ya me levanto, me voy a hacer ejercicio tranquila y regreso solamente a preparar los alimentos sin estar estresada porque tengo que limpiar. Así ya me estreso hasta después, ya que terminamos de desayunar, ya empiezo a recoger, pero tranquilamente. La verdad que hacer esto me ha dado una paz increíble. Miren, o sea, irme a dormir sabiendo que está todo esto limpio, de verdad es uf, un súper regalo de mí para mí. Entonces, pues aquí ya me despido. Muchísimas gracias por haber visto este video y recuerden, por favor, suscribirse, me ayudan bastante. Cuídense mucho, les mando un abrazo. Bye.